Hola, ya estamos aquí. Hoy os vuelvo a traer de nuevo unas compritas, ¿vale? Las he hecho en AliExpress y en Bazar. Y bueno, espero que os guste. Lo primero que tengo aquí son unos encajitos y unas florecitas que las he pedido para mi madre, me las pidió ella. Creo que son para ponerlas en unas zapatas de novia o algo así. No sé, bueno, ya cuando ella lo haga, pues le pediré unas fotitos y os las pondré para que las veáis. Lo siguiente que tengo para enseñaros, esto es de un bazar de aquí de Córdoba. Son carpetitas de embossing. Esta me salió por 89 céntimos, aunque al pasar por caja pasaba por 1,50 €, pero la saqué por 89 céntimos. Creo que, no sé si la podréis ver metida en la bolsa, la voy a sacar para que la veáis bien. De relojes y llaves, así tipo vintage. Vale, ese por aquí. Tenemos también esta, que es un poquito más grande, 1,29 €. Esta me gusta también, incluso para meterla en los álbumes, para hacer como una especie de sobrecito, un desplegable. Aquí se puede poner una foto, dentro a lo mejor podríamos poner otra. Y luego, por último, de carpetas de embossing me compré esta. También 1,29 €. Base. Tiene unos motivos así como florales. Es muy bonita. Lo siguiente que os voy a enseñar es el tema troqueles. Pedí esta troqueladora de esquinas para poner las fotos, para hacer la marquita. Aquí habéis probado. ¿Vale? Con las ranuritas para hacer las marcas para poder meter la foto sin tener que pegarla. La he probado y la verdad es que funciona bastante bien. Aquí tengo otro marco, este también es para mi madre. Un marquito que viene también aquí con una plantita. Una planta, ¿vale? El marco así todo troquelado. Está mal de tamaño. centímetros. 15 por 10. Luego pedí estas nubes, unas son para mí, estas también son para mi madre, porque salieron muy baratitas de precio, 55 céntimos cada pack de tres nubes. Eso sí, las tuve que pedir por separado, porque si las pedía juntas me cobraban gastos de envío. Entonces no me vaya a cobrar gastos de envío. Las pedí, hice dos pedidos por separado y sin gastos de envío, 55 céntimos cada una. Son muy bonitas. Pedí también estos rectángulos, pensaba que serían más grandes los grandes, pero bueno, yo creo que me pueden servir también. El más grande mide 11 centímetros con 7 más o menos. Con 7. No llega a los 12 centímetros. Para hacer alguna etiqueta, a lo mejor para enmarcar alguna foto. Luego se corta aquí un cuadradito chico, a lo mejor puedo hacer un marco tipo Polaroid. Ya la iré probando. Me ha llegado también estos sellitos con sus troqueles. Son así motivo bebé para poner los álbumes de bebé. El cochecito, la baberola, los calcetines, los piececitos y sus troqueles. Todavía no los he probado, ya los probaré. Cuando los pruebe, pues ya os diré. También, de todas formas, seguramente en algún vídeo me veréis que los he usado porque tengo pendiente hacer álbumes de bebé. Así que ya. También compré este zapatito, he de decir que pensaba que era bastante más grande, corta un mini zapato súper pequeñito. Todavía no he montado ninguno, en cartulina lo veo muy flojito, así que igual probaré a hacerlo en goma eva a ver qué tal queda. Y lo mismo, ya os haré un vídeo en el que os mostraré todos los diseños, todas las cositas que voy haciendo con los troqueles que compro en la. Pedí también las estrellas sí estoy muy contenta con ellas porque la verdad es que sí tienen muy buen tamaño y vienen muchas unidades. Aquí las he visto en bazar y a lo mejor solo venía 3 o 4 y en tamaños bastante más pequeñitos. Este está genial, está súper bien. Además he cortado cartón y me ha cortado el cartón muy bien. Es verdad que se pueden estropear con el tiempo, con los cortes, pero por el precio que tienen, pues merece la pena. Y también para los troqueles me pedí esta almohadillita que es para los embossing. Yo no tenía ninguna, cada vez que tenía que embosar algún troquel tenía que andar cortando con goma eva, pues bueno, la vi muy baratita también, 1 € y poco, no es muy grande,
pero para los troqueles que yo tengo con embossing me sirve, vamos, de sobra. Son 17 y medio por 13. Ahora os voy a enseñar también papeles, que he ido comprando papeles en AliExpress y en bazares de aquí. Bien, empezamos por estos, que los compré, ya he hecho algún álbum de niña con estos. Son tamaño A4. A mí me gustan por lo menos mucho, exceptuando uno que hay, que tiene este, que lo veo demasiado subido en los colores. Los demás me gustan mucho. Este rosita con topitos. Y tiene también como si fueran unos filamentos, unas hebritas como de tela, como de fibras naturales. Vienen dos de cada diseño. Este también es muy bonito. Tiene un tono así un poquito gris, un poquito apagado. Con sus florecitas. Este es más blanquito, también con flores. Me costaron, no sé si fueron 2 euros, 2,20 euros, por ahí más o menos. Los de A4 suelen salirme por ese precio. Esta es la rayita. Y aquí está el que menos me gusta de todo el pack, el de todo el staff, pero bueno, también lo he usado y también queda bonito. Pero lo veo demasiado cargado, pero bueno, me sirve. Y luego este azulito, que es igual que el rosa, pero en azul. Que la verdad es que no entiendo muy bien cómo está en este pack, porque los demás son todos tonos rosa, gris y blanco. Y el azul pues como que está un poco desubicado, pero está bien. Luego también compré este me costó 3,50 euros. Este son páginas bastante grandes, lo que pasa es que en el blog vienen como si fueran un poquito más grandes que A4 y vienen dobladas a la mitad, ¿vale? Luego se separan de aquí y tienen una hoja grande. En A4 son A4, son un poquito más grandes. Sí, son un poquito más grandes. Entonces quedaría más grande que una 3. Con estos motivos me gustaron bastante. Este es muy bonito, tiene un color muy tostadito, muy bonito con las flores. El amarillito, muy retro. Este así tipo de invierno, como si fuera de lana, muy bonito también. Este de flores, como si fuera un almendro, un árbol, no sé. Este es muy bonito. Este con cereza. Rosa, blanquito, y luego ya repetimos otra vez, ya empezamos con los mismos porque vienen dos hojitas de cada diseño, ¿vale? 3,50. La verdad es que son unos papeles muy grandes y a mí me encantan, me gustan. Ya compré en otra ocasión, ya os lo enseñaré, porque ya he gastado algunos, pero bueno, os lo enseñaré. Y me encantan, me gustan muchísimo, muchísimo. Estos en AliExpress los tiene alrededor de 8 o 9 euros. Y yo lo compré en el bazar por 3,50. Luego compré también a 2,20 euros estos, que son de bebé. Este me parece que los colores son muy chillones, este primer papel, pero no se puede utilizar. Este queda muy bonito. Ya usé, ya creo que me enseñé un álbum en el que usé estos papeles. Como me gustaron, pues los repetí, volví a comprarlos. Este es muy bonito. Las nubes son también muy muy bonitas, y como además ahora tengo el troquel de nubes, pues puedo decorar un poquito más las páginas así de este tipo. Y este creo que es la última, que son los pies. La verdad es que los pies podían haberlo hecho un poquito más infantiles, porque estos pies son más bien pies de adulto, pero bueno, para las páginas de las huellas y demás pues se pueden poner, luego se le pone un marquito para que tapen un poquito y se vean nada más que los pies en algunas zonas. Y hombre, por el precio que tienen, pues merece la pena. Un álbum bastante económico. Luego, ¿qué más? Compré también en AliExpress este stack, así un poco, sin plástico. Este me costó 15 euros, creo, más o menos. Este me gustó mucho, pero vino doblado. Vino la bolsa, no venía con cartón ni nada, y se arrugó. Entonces, pues tengo todas las hojas arrugaditas.
Intentaré ponerle peso encima, a ver si consigo que pierdan la ondulación. Y si no, pues bueno, cuando los pegue sobre la cartulina, a ver qué tal quedan. Son solamente de una cara. Están muy bonitos. Son jirafitas. Vi también, creo que fueron unos sellos compañeros, ¿lo recordáis? O unos daikas. No recuerdo si eran daikas o sellos. Y la verdad es que me gustaron mucho, pero no me los puse, porque ya no podía más. Vale, estos también de globito en rosa. Tenemos estos papeles también de unos 15 euros de AliExpress con conejitos. Este vídeo, yo no sé si me dejarán subirlo a YouTube. Vale, voy a enseñar. Me parece a mí que os voy a dejar unos poquitos de papeles ir a enseñar para el próximo vídeo. Y ya por último, os voy a enseñar mis reyes, que no son menos importantes. Aquí está mi regalito de reyes. Estoy muy contenta con ella. La compré en Abedular en una oferta que había del. Creo que era del Black Friday, que por eso tenía el precio que tenía. Venía con una chipboard, una cinta adhesiva y unas anillas. Venía con anillas, que fue lo que más me llamó la atención porque yo no tengo ninguna, acabo de empezar con esto. Entonces, pues claro, yo tener la máquina y no tener anillas, pues no. Y pues claro, pues ya está, compré el kit completo, ya la he probado, me encanta, ya os enseñaré el álbum que he hecho con ella. Esta es la de los agujeritos cuadrados, porque me gustaban más, he visto muchas comparativas, he visto muchos vídeos y al final pues me decidí por esta. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo os enseñaré más compritas que tengo todavía pendientes. Espero que os haya gustado. Si es así, dedito arriba, no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!